Siempre he pensado que lo que nos diferencia de los animales es nuestra capacidad de poética, lo que nos hace humanos. Y la poética siempre es generosidad, son relaciones, es siempre ir más allá de un mero pragmatismo. Y la arquitectura en este sentido igual. La arquitectura tiene que responder esta necesidad de emociones, esta necesidad humana de poética. Para mí este plus es lo que es arquitectura. Lo demás es simplemente resolver problemas.